expectativa. Pizza Chicago de la pobreza. Un proyecto que te permitirá ser cosmopolita de mundo viajado con solo una caja de pan Bimbo. ¿Podrá lograrlo, madre Wenk? Descúbralo en Expectativa. ¿Les ha pasado que quieren pizza y solo tienen pan? ¿Les ha pasado que siempre han querido ir a Chicago a probar su pizza, pero solo tienen pan? A mí sí, y el internet lo sabe. Por eso Tasty nos enseña a hacer pizza estilo Chicago con pan. Pizza estilo Chicago con pan. Amigos, dice el internet que hoy vamos a triunfar haciendo pizza de Chicago. La gente solo va a Chicago por esta pizza, amigos. Así que si tienes pobreza más no pereza, puedes tener esta pizza en la comodidad de tu hogar de manera fácil y sencilla. Ok, Tasty, amigos. Una vez más, Tasty. Espero no lo voy a aplastar porque necesito mi pan inmaculado. Ok, necesito, pues, ¿qué será? Como así, ¿no? No, como así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebanadas de pan con todo y tapa. Y voy a sacarlas de acá también. Ok, tengo aquí... Ay, se ve muy tóxica mi tabla, amigos. Es que como uso muchos colorantes, o sea, todo es comestible, pero se ve muy tóxica mi tabla. Pero está bien, está todo bien. También se ve un poco tóxico mi pan. Bueno, está un poco quemadito. Ok, tengo aquí ya mis dos torres de pan. Y ahora, amigos, lo que voy a hacer es hacer un hoyo perfecto que llegue hasta abajo, como perrea. ¿Saben qué voy a hacer? Te voy a quitar la tapa porque no la quiero cagar. Necesitamos hacer un cuadro perfecto, amigos. O sea, tiene que salir bien, porque cualquier cosa que se haga en nombre de la pizza tiene que salir bien. Es como cuando haces algo en nombre del amor. Sí, claro que quedó bien, súper triunfamos. Parcialmente. Ok, ahora solo parto bien estos dos. Si es en nombre de la pizza, triunfaré. Miren, aquí no tengo receta, es una receta muy ganadora porque es queso, cebolla, queso, ¿qué dice? Hongo. Queso, salami, elote, queso, tomate. En tu vida tienes que siempre saber intercalar el queso, amigos. Que te rompen el corazón, boom, comes queso. Que te dieron un ascenso en tu trabajo, boom, para festejar queso. Todo se soluciona o mejora con queso. Este fue el intento 1, amigos. Siento que el 2 me va a quedar mucho mejor. ¿Saben qué? Me voy a dar el lujo de repetir esta cuadrícula. Así que digan, uy, qué bárbaro, cómo triunfé, estoy cabrona. Pues no, ¿verdad, amigos? Pero aquí tenemos una semicuadrícula. Aquí ponemos la tapita y brum, ya tenemos la casita de la pizza. Inclusive lo voy aquí a aplanar para que quede perfecto. Ok, ahora sí, amigos, a lo que los traje, vamos a barnizar de salsa para pizza nuestra covachita de pan. Ok, ahora sí, amigos, a lo que los traje, necesitamos chingos de queso mozzarella. Entonces ponemos una capa de queso y luego una generosa capa de cebolla. No sé qué tan generosa, amigos, la verdad es que no sé qué tan generosa. No sé qué tan finamente picada. En el tutorial no está nada finamente picada. Ok, ahora, ¿qué sigue, amigos? En la vida, ¿qué sigue? Queso, obviamente queso. Luego una capa de su champiñón, ¿cómo no? Y luego, ¿qué, amigos? ¿Qué? Pues queso. Queso. Luego una capa de salami. Yo no le voy a poner salami porque soy una vegetariana hipócrita. Y los vegetarianos hipócritas, amigos, evitamos a toda costa. O sea, no, sí usamos grenetina a veces, pero tratamos de no. Tratamos de no consumir carne. Entonces, boom, le voy a poner aceitunas. Y luego llevo también elotitos. ¿Y luego qué, amigos? Pues queso. Luego le vamos a poner tomatitos. Pues bueno, la verdad es que sí fue una receta muy rápida. Y luego, brum, queso y se va al horno 25 minutos. Oigan, hice un segundo intento fuera de cámaras y miren qué bien me quedó. Ay, ¿por qué eso no lo grabé? Bueno, tapa. Voy a ver qué tan rápido puedo hacer esta pizza Chicago. Bueno, la verdad es que desde ahorita ya no estoy siendo tan rápida. O sea, pero sí es una receta de que queda en 5 minutos. Bueno, no, porque son 25 de horneado y así. Creo que hay que ponerle chingos, amigos. Al pasado le puse pocos chingos y esta vez le voy a poner un buen de chingos. Imaginemos que la salsa es tu depresión. Cúbrelo con queso, ya no se ve la depresión. Imaginemos que tu cebolla es el desamor. Ponle queso, ya no se ve el desamor. Aún se ve un poco de desamor. Échale más queso, está tu par, tu mes amor. Tus problemas
con comida se llenan, esa es la manera de llenar tus problemas. Pues miren, me tardé porque compuse la canción del desamor y aún así me tardé solo 3 minutos en hacerlo, así que creo que estuvo bien. Menos lo que me costó ir por todas las cosas y picarlas y tenerlas ya listas y todo esto que me sobró y ahora voy a tener que buscar qué hacer con ello y el tiempo de horneado y todo eso, pero sí es bastante rápido ya que tienes todo esto, ya que fuiste. Bueno, ya. Oigan, ok, metíse de allá primero. Algo que les puedo decir es que se inclinan, amigos, como la Torre de Pisa, ¿entendieron? Porque es una pizza y está inclinada como una torre. Madre, comediante. Bueno, ya voy a sacar este. Taisy decía que 25 minutos, apenas lleva 10, pero ya se está quemando, así que ya voy a sacar este. Uy, amigos, se ve tan delicioso que hasta lo tuve que poner en mi charola de los Wings. Ahora le voy a poner un poquito de albahaca. Vamos a partirlo aquí frente a sus ojos. Se ve un poco mediocre, pero se ve también un poco bien. Ok, ahora vamos a probarlo. Pizza Chicago. Hecha con pan. ¡Un millón de ojos! ¿Qué no diría? ¿Qué es esto, bro? Oigan, amigos, ¿qué pedo? Acabo de probarla y es la delicia máxima. Siento que lo que falló fue la toma del queso, así que se lo voy a repetir. Pero de verdad, esto, amigos, esto está delicioso. No se acabó de derretir, pero está delicioso, amigos. Bueno, voy a meter otra vez. O sea, ya arruiné la toma. Ya olviden la toma, pero imaginen que de aquí escurre queso bien cabrón. Pero sí sabe muy cabrón. Expectativa. Realidad, amigos. ¡Wow! No saben lo bien que sabe ese pedo. Tienen que hacerlo todos porque quiero que sean felices. Así que ¡Internet Win! Háganlo todos. ¡Ufas! Estuvo bien delicioso, amigos. Así que sí, háganla. Sí, háganla. Olviden ese viaje a Chicago y solo agarren su pan. Y sí, háganla. Y si la hacen, mándenme la foto de ustedes así todos extasiados hacia on con su pizza a mi Twitter. Pero mi Twitter no es arroba Mayre Wink. Pero entonces mándenlo al de Mayre Wink. Y gracias a los bebés. ¡Ay, qué preciosos! ¡Ay, qué deliciosos! Como la pizza estilo Chicago hecha con pan. Que comparten los videos que esta semana fueron. ¡Luis Guerra! Todo se vale en el amor. Y en la guerra hay mucho más en el amor por Luis Guerra y Lucía Sueldo. Por tu amor daría todo mi sueldo, pero solo de un mes. Y Metatón Ex, te amo más de lo que amé a cualquier ex, porque tú eres súper genial, a diferencia de todos mis exes. Y a todos ustedes los amo. Como la pizza estilo Chicago hecha con pan. O sea, más que un buen así, uff, cuánto amor.